¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, iniciando una nueva semana y el repaso a la actualidad informativa de este lunes 26 de febrero. En página de sucesos, para comenzar un apunte, la detención de tres personas el pasado jueves en una operación antidroga en Úbeda llevada a cabo por la Policía Nacional en una zona situada entre el barrio de Las Canteras y la Puerta del Sol. Se procedió al registro de una vivienda en la que los agentes incautaron diversas sustancias estupefacientes y también dinero. La operación llevaba tiempo planificada y los detenidos habían sido previamente investigados. Encuestas políticas de intención de voto, tres se han publicado en las últimas horas. Todas coinciden en primer puesto, dándole el primer puesto a los socialistas y del aumento de Ciudadanos, que la colocan como segunda fuerza política. Se lo vamos a contar enseguida. Y hablando de política, se rompió el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Mancha Real, el firmado en su día entre el Partido Popular con Mancha Real Se Mueve. El asunto lo hacía público esta mañana el Partido Popular de la localidad a través de un comunicado. Se anuncia la decisión de quitar de forma inmediata las delegaciones de gobierno a los dos concejales que han formado parte del equipo gobernante. Los motivos, con alusiones directas al concejal Ildefonso Ruiz, acusan a este de haber estado haciendo un uso partidista de la Concejalía de Comunicación que tenía encomendada, publicando solo las noticias de los concejales de su partido, de vetar a la alcaldesa ante los medios, de firmar contratos sin validez con muchos medios de comunicación. Lo más grave, aseguran, es que el señor Ruiz ha llamado a otras fuerzas políticas para intentar desestabilizar el actual equipo de gobierno. Han puesto en tela de juicio el resultado de la campaña Ven y Vívela, que abanderó el concejal Ildefonso Ruiz para vender el municipio como localidad para vivir. Aseguran los populares que solo han supuesto que vengan 71 personas a la localidad y que la mayoría lo hicieron para pedir trabajo al ayuntamiento o a preguntar si se daban casas gratis. Y todo por una campaña de 30.000 euros. Sale a colación asimismo el proyecto para que llegara la Vuelta Ciclista a España a la localidad por 30.000 euros como asunto para la confrontación, y que parece que no ha sido el único, ya que desde el Partido Popular cita un escrito anterior publicado por Mancha Real Merece Más, en el que se descalifica la gestión de los populares. Y nuevos reconocimientos, en este caso para la última novela Juvencia, la maldición de la eterna juventud, del jienense Luis Miguel Sánchez Tostado, que ha sido galardonada con el Premio Nacional Editorial Círculo Rojo 2018 a la mejor novela histórica. Competían un total de 2.000 obras editadas por dicha editorial el pasado 2017. Juvencia se impuso en la final a otras obras como La sombra del Führer, del periodista gaditano Wayne Jamison, y a El misterio de Boletes, del escritor gallego Francisco del Río. El jurado estuvo compuesto por una veintena de expertos y la gala de entrega de premios fue el pasado viernes en el Auditorio Maestro Padilla de Almería. Juvencia está avalada por el escritor Juan Eslava Galán y había sido ya finalista en tres certámenes internacionales: el Ciudad de Badajoz 2014, Ciudad de Úbeda 2015 y Ciudad de Torre Molinos 2016. Parte de su venta, además, se dona a la Asociación de Daño Cerebral Adquirido. Pero hay más noticias en este lunes, se la contamos, como siempre, a la vuelta de los titulares. Encuestas políticas de intención de voto, tres se han publicado en las últimas horas. Todas coinciden en un primer puesto para los socialistas y del aumento de Ciudadanos, que lo colocan como segunda fuerza política. Úbeda ha entregado la medalla de plata a título póstumo al policía local de Úbeda fallecido en accidente de tráfico el pasado año. La familia recibió el reconocimiento en un acto en el que se celebró el Día de Andalucía. El Ayuntamiento de Úbeda convoca nuevas plazas de policía local, subinspector de policía local y bomberos, tal y como se aprobará por decreto el pasado 30 de octubre de 2017. Así lo recoge en su publicación este lunes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La ciudad de Baeza ha acogido este fin de semana parte de los actos conmemorativos del 250 aniversario de la promulgación del Fuero de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, un acto de homenaje a la figura de Pablo de Olavide. Encuestas políticas de intención de voto, tres se han publicado en las últimas horas. Todas coinciden dando un primer puesto a los socialistas y del aumento de Ciudadanos, que lo colocan como segunda fuerza política. Y la única encuesta que publica datos provincializados es la encuesta SW Demoscopia, que publica Viva Jaén. Según la misma, el PSOE volvería a ganar las elecciones autonómicas en Andalucía si estas se celebraran mañana. No alcanzaría la mayoría absoluta, pero mantendría una posición hegemónica con 20 parlamentarios más que el Partido Popular. Por provincias, los 11 diputados jienenses se los repartirían 5 el PSOE, 3 Ciudadanos, 2 el Partido Popular y 1 Unidos Podemos. En la actualidad, el reparto es de 6 parlamentarios del PSOE, 4 del Partido Popular y 1
gobierno de Unidos Podemos. También se ha conocido esta mañana el Estudio General de la Opinión Pública de Andalucía, EGOPA, uno de los más importantes de la comunidad y publicado este lunes por el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía, dependiente de la Universidad de Granada. El PSOE ganaría las elecciones autonómicas de Andalucía, que en principio son las próximas en el calendario, con un 34,1% de los votos, seguido por Ciudadanos, que pasaría a ser la segunda fuerza con el 19,8% por delante del Partido Popular, que se pegaría un batacazo con el 18,3%, quedándose como la tercera plaza, que cedería Podemos con un 10,5%. Izquierda Unida sería la quinta con un 8,3%. Tres estudios en menos de 24 horas que dan la victoria de nuevo sin mayoría absoluta al Partido Socialista. También en clave política, el Partido Popular de Andalucía clausuraba ayer en Cazorla su comité regional, donde su presidente quiso poner de manifiesto el músculo político de su partido en la región y en España de cara a las próximas elecciones. El Partido Popular de Andalucía clausuró ayer en Cazorla su comité regional, donde su presidente quiso poner de manifiesto el músculo político de su partido en la región y en España de cara a las próximas elecciones. Cabe destacar el gesto de clausurar el comité en Cazorla como una señal inequívoca de apoyo hacia la actual presidenta María José Lara, cuyo liderazgo fue puesto en tela de juicio cuando el histórico Blas Cuadros quiso impugnar las elecciones en el Congreso local del pasado mes de septiembre. Moreno Bonilla la postula como futura alcaldesa del municipio cazorleño. María José hoy ha demostrado que tiene hechura, capacidad y talento para ser alcaldesa de Cazorla, y sin duda alguna yo confío y deseo que así sus vecinos lo estimen oportuno. Por su parte, María José Lara hizo referencia a la pérdida de población de la localidad, que según sus datos son 500 los cazorleños que se han tenido que marchar en los últimos 5 años, señalando los 40 años de gobierno socialista como responsables de estas y otras deficiencias. Pero son 500 cazorleños que se han tenido que ir de aquí buscando oportunidades y trabajo que aquí no encuentran. Por desgracia, como digo, la respuesta es muy sencilla, y es que llevamos 40 años soportando ese gobierno socialista. Un gobierno socialista que no da oportunidades, un gobierno socialista que no usa los recursos de manera óptima, un gobierno socialista que no da soluciones a los verdaderos problemas de los cazorleños. Juanma Moreno se refirió además a la provincia de Jaén como el epicentro de lo que es el olvido y la gestión socialista en la Junta de Andalucía en materia de sanidad, en materia de educación o políticas sociales. Por lo que dijo, es la provincia que más población pierde en el territorio español, como también citó el récord en tasa de desempleo juvenil. Estamos probablemente en el epicentro de lo que es el olvido y de lo que es el ejemplo de la gestión socialista en Andalucía. Por su parte, el presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Juan Diego Requena, se refirió también a la carencia en políticas sanitarias, aludiendo a la ciudad sanitaria o el Chare de Cazorla. Y esto, junto con la carencia importante en las infraestructuras sanitarias, como la ciudad sanitaria de Jaén, como la obra del Escorial particular que tenemos en Cazorla, que se trata del Chare, el de la Carolina, son el ejemplo palpable del hundimiento de la sanidad andaluza y de las infames políticas de Susana Díaz en la Junta de Andalucía. Destacó también en el Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular Andaluz la próxima conmemoración del 28F, Día de Andalucía, del que el presidente del PP andaluz dijo es un día de reivindicación de lo que queremos para Andalucía. Noticias en una nueva semana que iniciamos, en la que algunos, muchos, están de puente de Andalucía, y el sector turístico en Úbeda se muestra muy optimista de cara a los próximos festivos tras un año que ha dejado cifras muy positivas. El sector turístico se muestra muy optimista de cara a los próximos festivos tras un año de cifras muy positivas. Sin embargo, este de Andalucía, al caer el festivo en mitad de la semana, nos espera gran movimiento. Los turistas llegarán sobre todo de otros puntos de nuestra comunidad autónoma y no permanecerán mucho tiempo. No obstante, en Paradores sí aseguraban hace unos días en esta casa que el nivel de reservas para estos días de turistas nacionales es muy satisfactorio. El sector, sin embargo, ya anuncia completos de cara a los últimos días de Semana Santa, también en abril y en mayo. Andrea Pezzini, responsable de turismo de Alciser y empresario turístico, asegura que ya hay establecimientos con un 60 y un 70% de ocupación en abril y mayo, aunque advierten hay que tomar estos datos con todas las cautelas porque la posibilidad de reservas y cancelaciones que facilitan las nuevas tecnologías a última hora pueden cambiar del todo la situación. La ciudad de Úbeda entregaba en las últimas fechas la medalla de plata al título póstumo al policía local de Úbeda fallecido en accidente de tráfico hace ahora un año. La familia recibía este reconocimiento en un acto en motivo del Día de Andalucía celebrado en Úbeda.
Sonidos e imágenes que dejaba la celebración del Día de Andalucía el pasado viernes en el Hospital de Santiago de Úbeda, los aplausos, por ejemplo, tras el minuto de silencio en homenaje al policía local fallecido Juan Cristóbal Martínez Bellón el año pasado en un accidente de tráfico. Se le concedió la medalla de plata a título póstumo por su labor en el cuerpo de la policía local tras 27 años formando parte del mismo. Es el concejal Jerónimo García. En el ámbito profesional era un policía de los de verdad, de los que lo llevaba en la sangre y lo sentía en el corazón. Un policía leal a todos sus compañeros, implicado siempre al 100% todos y cada uno de los días de su carrera. Un policía que siempre estaba ahí, responsable y comprometido con los ciudadanos. Un policía las 24 horas del día. Ese era mi amigo Juan Cris. Yo creo que todos los que estamos aquí en este salón, estoy totalmente convencido que los que habéis tenido sobre todo la suerte de conocerle y compartir con él en algún momento, penséis lo mismo que yo. Conceder la medalla de plata al mérito del cuerpo de la policía local de Úbeda a título póstumo a don Juan Cristóbal Martínez Bellón. Lo que manda y firma la señora alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda en el lugar y en la fecha arriba indicados y lo que la secretaria da fe. Amaba su profesión por encima de todo. No le importaba quedarse un rato más para que todo se quedara en orden. Él se ponía su uniforme y se transformaba. Servicial, comprensivo cuando era necesario. El mejor policía y mucho mejor padre que nadie haya podido tener. Desde aquel 26 de marzo ha pasado casi un año. Desde que nos arrebataron lo más grande que teníamos y os confesamos que desde ese día nos sentimos perdidas, hundidas, sin consuelo y sin amparo de nadie. Ojalá y pudiésemos sentarnos en tu regazo y nos guiaras en nuestras caídas, disfrutaras de nuestros logros. Papá, una llamada tuya y poder escucharte, un abrazo tuyo y poder reconocer ese perfume que tanto nos gustaba. Nos has dejado sin tu espíritu aventurero, sin tu risa, ni ese amor tan grande que nos hacía sentir con solo un abrazo. Esa manera de abrazarnos, ese último apretón fuerte antes de marcharte. Un acto en el que, por lo demás, se celebró con unos días de antelación el Día de Andalucía, en el que la alcaldesa Toni Olivares reivindicaba la unidad de los andaluces y del conjunto de España. Toni Olivares. Quisimos entonces y queremos ahora seguir formando parte de España, sin perder la condición de andaluces, pero reconociendo nuestra identidad como españoles y como europeos. Tal vez porque así lo marcan nuestras raíces, en las que siempre ha estado presente la mezcla de culturas y que hemos sabido aprovechar lo mejor de cada una de ellas. Porque en nuestro hondo sentir siempre hemos pensado que nuestra tierra ganaba más sumando que restando. Porque ni entonces ni ahora pensamos en una España sin Andalucía. En estas cuatro décadas Andalucía ha adquirido color y modernidad de una autonomía que hace posible un sistema de prestación de servicios públicos con igualdad y equidad, como viene recogido en el Estatuto de Autonomía, asegura que se ha adaptado a los nuevos tiempos. Ha destacado la Ley de Participación Ciudadana, la Renta Mínima de Inserción Social o la Ley de Atención a las Personas con Diversidad Funcional y Dependientes o la Ley de Defensa de los Derechos de las Personas LGTBI. Sin dejar el 28F, Izquierda Unida y Podemos llaman a salir a la calle en esta fecha para celebrar el aniversario del Estatuto de Autonomía, protestar contra la represión o la pobreza y para reivindicar la calidad de los servicios públicos. Llaman a salir a la calle para protestar contra la represión o la pobreza, para reivindicar servicios públicos de calidad como la sanidad o la educación, también para mostrar su apoyo a la lucha feminista. Para ello pretenden reservar un autobús. Es Álvaro Rodríguez de Podemos. Además, también mostraremos nuestra voluntad con unos servicios públicos y de calidad como son la sanidad y la educación. Y, por supuesto, sin olvidar algo tan importante como es la lucha feminista dentro de nuestro territorio. En cuanto a la información del viaje, se ha puesto a disposición un autobús para todo aquel que quiera ir a Sevilla. El coste del autobús son 8 euros, incluye el viaje de ida y vuelta, y está a disposición de todo aquel que quiera
ir a Sevilla. Saldrá en torno a las siete y media de la mañana de la estación de autobuses de Úbeda. Desde Izquierda Unida piden sumarse a la manifestación del 28 de febrero para protestar contra el alto nivel de paro, aprendiendo, dice, de la dignidad de quienes claman por sus pensiones en un momento en que se ha perdido poder adquisitivo por la escasa revalorización de estas. Arremeten contra el gobierno del PSOE y le invitan a evidenciar si siguen siendo de izquierdas. Es el coordinador local, Domingo Navidad. Decís que Andalucía salió a la calle un 4D para reivindicar su estatuto de autonomía, Andalucía como la que más. Y espero que los andaluces nos encontremos en Sevilla el día 28 pidiendo lo que se ha pedido en las marchas estas de la dignidad: pan, trabajo, techo y dignidad. Y el Ayuntamiento de Úbeda convoca nuevas plazas de policía local, subinspector de policía local y bomberos, tal y como se aprobara por decreto el pasado 30 de octubre de 2017. Así lo recoge en su publicación de este lunes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Concretamente son 6 plazas de bomberos interinos, 2 plazas de oficial de policía local y una para subinspector de policía local, estas últimas en procedimiento de concurso-oposición, mientras que para las plazas de bomberos se sigue el procedimiento de oposición libre. Tal y como explicaba el concejal de Hacienda y personal en el consistorio ubetense a esta redacción, Javier Gámez, se sigue trabajando en la mejora de la estructura del ayuntamiento en 2 servicios fundamentales, como son la policía y los bomberos. Se cubren estas plazas de forma interina, toda vez sea posible una nueva oferta de empleo público. Una circunstancia está muy demandada por el propio cuerpo de policía, que era necesario hacer cuanto antes, medidas que se suman a la reciente aprobación de la nueva relación de puestos de trabajo, nueva organización para conseguir una administración más cercana, moderna y eficaz. Ahora solo resta la publicación en el BOE y el inicio de los procesos de selección para cubrir las plazas. Volvemos con más noticias. El diputado de Servicios Municipales, Bartolomé Cruz, ha visitado hoy el punto de acopio de escombros construido por la Diputación en Bejíjar. Una actuación enmarcada en el Plan Director de Residuos Inertes, con el que se dota a la provincia de Jaén de una red de instalaciones para el depósito y tratamiento de residuos de la construcción y la demolición. Hoy se ha hecho la entrega oficial de este punto de acopio enmarcado en el Plan Director de Residuos Inertes de la Diputación, que cuenta con una inversión global de 12,3 millones de euros, mientras que los fondos destinados a esta infraestructura en concreto rondan los 60.000 euros. La Diputación ha aportado además los contenedores y una cinta transportadora. Este mediodía se han explicado las obras realizadas en este punto y desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para su uso adecuado, evitando así el depósito de residuos en otros espacios públicos. Ahora resta que desde el consistorio se articule la correspondiente ordenanza municipal con la que pueda regularse este servicio. En total, la inversión que se va a realizar por parte de la Diputación con fondos propios es de algo más de 68.000 euros y la actuación que se ha realizado ha sido la explanación de un solar que el Ayuntamiento puso a disposición de la Diputación. Una vez que se explanó, se le puso una capa de zahorra de unos 30 centímetros y después la pavimentación con una losa de hormigón armado de unos 20 centímetros. El equipamiento está dotado de una caseta de control y unos servicios y tiene una valla perimetral con un murete de bloques y una malla metálica y un seto vegetal para reducir el impacto visual. Que era necesario en muchísimos municipios este tipo de infraestructura e inversión, y quiero agradecer a la Diputación que esté al lado de los municipios por siempre intentando solucionar los problemas que nos acontecen. Yo quiero dar las gracias particularmente y personalmente a Bartolomé, porque en principio de la actuación fue cuando nosotros llegamos y había un poquito, entre comillas, un poco de desavenencia en el sentido de si era el sitio más adecuado este para esta zona de acopio, y bueno, estuvimos comentando el tema, y bueno, y al final pues bueno, hemos intentado minimizar el máximo el tema visual, y tengo que agradecer que en cierto modo cambiaran un poco lo que era el proyecto para que este impacto quedase lo menos posible.
Cambiamos ya de asunto. Hoy se ha presentado en la Universidad de Jaén el Seminario Internacional sobre la Cooperación para el Desarrollo con África Subsahariana, que se celebrará del 26 al 28 de marzo en la Iglesia de San Lorenzo. Será una serie de conferencias y mesas redondas donde África, su situación global y sus procesos de desarrollo serán expuestos y discutidos por ponentes de primer nivel. De ello ha hablado hoy Nicolás Berlanga, coordinador de este seminario, portavoz de la Fundación Huerta de San Antonio y embajador de la Unión Europea en Togo. El mensaje: veamos a los africanos como socios ante grandes retos y no solo la pobreza, que forma parte de otra realidad que también convive con ello. Marco de lo que la Fundación Huerta de San Antonio intenta hacer, de abrir ventanas a otras realidades, pues hemos logrado concretizar esta actividad con la Universidad de Jaén. Es un seminario de 2 días y medio, del 26, 27 y 28 de marzo, en el que van a venir más africanos que europeos a intercambiar, a hablar sobre efectivamente esas realidades africanas. Y lo bueno, y por eso estamos muy contentos, es que la Universidad de Jaén ya viene con unos números de estudiantes de los que hacen sus cursos de cooperación en la universidad, pero han aceptado nuestra propuesta de que todas aquellas personas interesadas de Úbeda, de la comarca o de otros, puedan venir y puedan asistir o bien al seminario completo de 2 días y medio o bien a sesiones particulares. Así que hoy se ha presentado la Universidad de Jaén y estoy encantado de poder ahora pues compartirlo con vosotros también, para llamar la atención de aquellas personas que pudieran estar interesadas efectivamente conocer un poco más de la realidad africana. Y la ciudad de Baeza ha acogido este fin de semana parte de los actos conmemorativos del 250 aniversario de la promulgación del Fuero de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, un acto de homenaje a la figura de Pablo de Olavide. Baeza se ha sumado así a esta efeméride, que ha contado con una recepción oficial de las autoridades municipales de los municipios que componen las nuevas poblaciones, una visita por la ciudad y una ofrenda floral en la tumba de Pablo de Olavide en la iglesia de San Pablo de Baeza. El ayuntamiento baezano recibió además la bandera de las nuevas poblaciones y la medalla del fuero, y más tarde los asistentes disfrutaron de una charla a cargo del cronista de Baeza, José Luis Chicharro Chamorro, sobre la relación de Olavide con la ciudad patrimonio. Agradecimiento por parte del consistorio ante la visita a esta ciudad y del comité organizador, a su vez, por el recibimiento y la acogida de una ciudad que las nuevas poblaciones consideran como madre. Hace un tiempo ya que la presidenta y yo pues hablamos de poder realizar esta visita, de poder cerrar este año aquí en Baeza, teniendo en cuenta que Pablo de Olavide está enterrado aquí en nuestra ciudad, y sobre todo hermanarnos. Ella hablaba más de madre a hijo. Hermanarnos, unirnos, conocernos y sobre todo colaborar en aquellos proyectos culturales que puedan venir a engrandecer el nombre de la figura de Pablo de Olavide y también estas poblaciones y la ciudad de Baeza. Muy agradecida por esta visita, por habernos hecho estos obsequios, tanto de la bandera de las nuevas poblaciones, la medalla, su fuero, y sobre todo por tener la posibilidad en la jornada de hoy de trabajar, de unirnos y, como siempre digo, aprovechando la sinergia que entre ciudades, que entre poblaciones y entre territorios puedan surgir para engrandecer en esta ocasión nuestra provincia y sobre todo el nombre de una figura que tanto dio a no solo a la ciudad de Baeza, sino a todas estas nuevas poblaciones. Encontrar esta playa de gente joven que está al frente luchando me emociona profundamente y pienso que nuestra provincia tiene mucho futuro. Yo le decía antes que creo que vamos a presumir que somos una de las provincias más cultas de Andalucía, y es que Jaén es un emporio, ese paraíso interior, es un emporio de cultura, de grandes nombres literarios. Estamos al lado de la casa de la calle Los Becerra, por Dios, si es hablar del renacimiento más brillante del siglo XVI, de un discípulo de Miguel Ángel. Estamos hablando de, no sé, de la figura de San Juan de Ávila, de San Juan de la Cruz. Estamos hablando de un territorio en el que en cada esquina hay un punto de historia. Por lo tanto, las nuevas poblaciones tan jóvenes, todavía tan inexpertas, venimos al amparo del manto materno y nos sentimos plenamente felices. Un acto de homenaje que la Corporación Municipal y Fuero 250 han concebido como expresión pública de reconocimiento a este personaje clave de la Ilustración española y uno de los valedores de aquel proyecto para la reforma social y económica de España. Este sábado se han entregado los premios Zabaleta del año 2017 en su novena edición a la fiscal de violencia sobre la mujer de la Audiencia de Jaén, Gracia Rodríguez, a la empresa de trabajos verticales Desnivel Obras, al restaurador quesadeño Miguel Soria y al corresponsal de Ideal Jaén, José Antonio García Márquez.
El Ayuntamiento de Quesada ha entregado los premios Zabaleta del año este sábado a la fiscal de violencia sobre la mujer de la Audiencia de Jaén, Gracia Rodríguez, a la empresa de trabajos verticales Desnivel Obras, al restaurador quesadeño Miguel Soria y al corresponsal de Ideal Jaén, José Antonio García Márquez. A la novena edición de estos galardones acudieron varios cientos de quesadeños que llenaron el salón de actos de la Casa de la Cultura de la localidad. El consistorio quesadeño reconoce con este acto a personas, empresas e instituciones que trabajan por la localidad y por el bienestar de los vecinos, pero es también un acto reivindicativo sobre los valores y las gentes de Andalucía, como dijo su alcalde. Sabemos compaginar perfectamente nuestra identidad como pueblo andaluz o como quesadeño, pero también sin menospreciar, por supuesto, al resto de los pueblos de la comarca o al resto de otras regiones que no sean Andalucía. Junto al alcalde estuvieron la delegada de Gobierno andaluz, Ana Cobo, el diputado de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial, Juan Ángel Pérez, y el delegado de Ideal Jaén, José Luis Adán. Por la proximidad del Día Internacional de la Mujer, destacó de forma especial el premio a la fiscal Gracia Rodríguez, premio Zabaleta de Igualdad, por su extraordinaria y encomiable labor de concienciación, compromiso y defensa de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, por su profesionalidad en la lucha contra la violencia de género, donde destacó que es fundamental la independencia económica, refiriéndose así a la brecha salarial. Lo valoro, por supuesto, con agradecimiento y sobre todo el hecho de que sea por la lucha contra la violencia de género creo que hace que la sociedad esté cambiando. Concretamente, este premio lo quiso destacar la delegada de Gobierno, Ana Cobo, por su especial implicación en la Fiscalía contra la Violencia hacia la Mujer y las importantes modificaciones introducidas por la fiscal. Aunando los servicios tal y como ella nos demandaba en el juzgado de violencia. Nos hemos convertido en un ejemplo de coordinación y de colaboración. Y eso es gracias a una persona que está implicada, que nos hace esa propuesta y nosotros, bueno, pues le hacemos caso, ¿no? Confiamos plenamente en ella. El Zabaleta de Periodismo e Información lo recogió José Antonio García, un reconocimiento que obedece a su labor periodística e informativa en la difusión de la cultura y la historia de Quesada. A Quesada la llevo dentro y escribir sobre Quesada es algo fácil que broda solo, ¿no? El premio Zabaleta al empleo fue para la empresa Desnivel por su amplia experiencia en el sector de la geotecnia, la estabilización de taludes y los trabajos en altura que requieren de técnicos altamente cualificados, la constante formación de sus trabajadores y su contribución al empleo en Quesada. Pues nos da una satisfacción mucho mayor porque es un sitio conocido para nosotros. Y normalmente en los sitios muy conocidos no es tan fácil que te reconozcan. Finalmente, el premio Zabaleta de la promoción turística fue para Miguel Ángel Soria García por su demostrada profesionalidad en el sector de la restauración, por contribuir a que Quesada sea un destino turístico de calidad en el ámbito de la gastronomía desde su restaurante familiar, El Santuario. La verdad que es un orgullo personal y familiar haber recibido un premio de estos, ¿eh? Para mí, para mi familia. Los premiados recibieron una reproducción del busto del pintor Rafael Zabaleta y un pergamino en el que se las acredita con esta distinción y sus motivos. El cierre del acto fue a cargo de la agrupación musical de Quesada, que interpretó el himno de Andalucía. La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza en Andújar ya tiene constituida su nueva Junta de Gobierno. La Basílica del Real Santuario de Sierra Morena acogió la jura y toma de posesión de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Cofradía Matriz tras la Asamblea General de Elecciones que se celebró el 27 de enero y en la cual quedó proclamado como nuevo presidente electo Manuel Ángel Vázquez Prieto, habiendo sido ratificada su candidatura mediante decreto por el obispo de la diócesis de Jaén, Amadeo Rodríguez. En esta ceremonia tuvo lugar el protocolario relevo de poderes y durante la cual tomaron posesión de sus cargos los integrantes de la nueva Junta Directiva. Emotiva fue la entrada de las 8 banderas y del estandarte de la hermandad al templo, que abría el cortejo. A continuación se ofició una misa que presidió el rector de la Basílica del Real Santuario, el padre Domingo Conesa, y el arcipreste de la ciudad de Andújar, Pedro Montesinos. Es de reseñar la importante afluencia de personas, hablamos de hermanos, devotos y familiares de los miembros electos que participaron en dicha Eucaristía, en cuyo transcurso tuvo lugar el acto de jura que se realizó por cada uno de los nuevos miembros de la hermandad, con la mano derecha sobre los evangelios y ante las reglas de la corporación. Gracias a mis hermanos cofrades, hombres, mujeres y niños, que a lo largo del tiempo han sido artífices de la creación de lo que hoy somos, la Real e Ilustre Cofradía Matriz de Andújar. Gracias por aquellos que levantaron su casa, nuestra casa.
Quiero daros mi más sincero agradecimiento a todos los que cada día hacéis que nuestra cofradía siga creciendo. Abanderados, fiscales, coro, colaboradores, cofrades y devotos. Sin vuestra aportación, esto no sería lo mismo. A la convocatoria también acompañaron con su asistencia representantes municipales de las hermandades y cofradía de Andújar y del clero del municipio, entre las ausencias la del hermano mayor de la cofradía, Ramón Pérez Melero, que previamente en un comunicado anunció que no asistiría a la ceremonia alegando que existe una falta de entendimiento con el nuevo presidente Manuel Ángel Vázquez Prieto, hasta el punto, como apunta en el escrito, que está planteándose dimitir de su cargo representativo. Sobre este asunto, esto es lo que nos decía el presidente. No voy a entrar a valorar eso. Esta semana nos reuniremos y veremos, porque la cofradía no tiene constancia y conocimiento de nada de manera oficial y no voy a hacer ningún tipo de valoración hasta que se analice todo. Eso es lo que ha dicho el presidente de la hermandad. Por su parte, el hermano mayor ha declinado hacer declaraciones ante los medios de comunicación sobre este tema. La nueva Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Cofradía Matriz ha empezado ya a perfilar los proyectos que se acometerán durante los próximos 3 años. Intensa página cofrade este fin de semana en Úbeda, destacando entre otros actos la toma de posesión en el cargo de Javier y Leiva como hermana mayor de la cofradía de Jesús Nazareno de Úbeda, o el traspaso de poderes a la nueva junta directiva que ella misma encabeza, ante la presencia numerosa de hermanos y hermanas. También la carpa de la Plaza de Toros, que nos dejaba el concierto de las jornadas cofrades de la cofradía de la Sentencia, así como las fiestas principales de las cofradías de la Virgen de Gracia el sábado y la columna el domingo. Además, permanece abierta en el Hospital de Santiago la exposición fotográfica de la Cofradía de las Angustias y a esta hora en Santo Domingo la inauguración de la exposición fotográfica de Semana Santa de la Unión de Cofradías de Úbeda. La cultura y la música. El día 3 de marzo arranca el tercer ciclo Acústicos por Aquí, recitales en formato acústico organizados por el colectivo Peor para el Sol, con el objetivo de extender su actividad más allá de las jornadas Sabina por Aquí, con propuestas musicales que este año abarcarán desde marzo hasta junio y que vuelven a tener como escenario singular la sacristía de la iglesia de San Lorenzo, con un aforo limitado a unas 80 personas, por el que han ido pasando desde sus inicios en diciembre de 2015 principalmente cantautores de la provincia y participantes de los certámenes anteriores. El programa de este tercer ciclo ya cuenta confirmados nombres como Jorge Tilki para el 3 de marzo, 7 de abril Pájaro Jack, el 21 de abril Hormigones, el 5 de mayo será para la ubetense Sara Raez, el 26 de mayo para Vuela Cruz, el 9 de junio Santi Pérez y, pendiente de confirmación, El Niño de la Hipoteca. Se trata de recitales en primera persona, en formato reducido y personal, para disfrutar de la mejor música en directo en un marco incomparable. Es lunes, es momento también de repasar la agenda deportiva que nos ha dejado el fin de semana. Esta noche Deportes 10 y un avance ya que nos trae nuestro compañero Isidro Escoz. Adelante. En efecto, será a partir de unos minutos, cuando acabe el informativo de 10 Televisión. Como cada lunes, volvemos de forma inmediata para conocer la actualidad deportiva de Úbeda, la comarca de la Loma, de la provincia de Jaén, en Deportes 10 Televisión. Haremos referencia a un fin de semana que ha estado marcado en lo que a fútbol se refiere a los derbis provinciales, donde el Real Jaén cayó derrotado por 1-0 al Linares en Linarejos. El conjunto del Tornozomeno también se llevó la victoria en ese encuentro disputado en el Veracruz frente al conjunto del Villacarrillo, que se hunde en los puestos últimos de la tabla clasificatoria. La victoria es del Mancharral, mejor equipo del año 2018, y del Martos, en una buena jornada para los conjuntos de la provincia. También haremos referencia a la nueva victoria del Torrebrujil, que sigue imparable en la categoría de honor de cara al ascenso a la tercera división. Y en la primera división andaluza siguen los 3 conjuntos de la comarca de Loma comandando los primeros puestos de la tabla clasificatoria, tanto Vejíjar, líder
líder actual de la categoría, como Úbeda y Baeza, dos puntos menos que el Béjar, en la segunda y tercera posición respectivamente, son los claros aspirantes para alcanzar el ascenso de categoría. No fallaron en los encuentros disputados este pasado fin de semana. Hablaremos también de fútbol sala y en tiempo final haremos referencia a dos acontecimientos deportivos importantes que se celebró en Úbeda durante la jornada matinal y de tarde de este pasado domingo. Por la mañana tuvimos la quinta edición del Dualón Vía Alterra y por la tarde exhibición y velada de boxeo y K1 y kickboxing en el pabellón cubierto Antonio Gutiérrez el Viejo. Con imágenes y con protagonistas, dentro de un instante, aquí en Deporte 10 Televisión, volvemos. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes, mañana martes espera un cielo muy nuboso en la provincia de Jaén, prácticamente cubierto y con precipitaciones que podrían ser persistentes y con granizo menudo. Las temperaturas esta noche subirán y bastante en algunas zonas. Las máximas en cambio bajarán, especialmente en zonas de montaña del nordeste de la provincia. Mañana esperamos 15 grados en la capital, 17 en Andújar, 14 en Linares, Úbeda y Villacarrillo, 13 en Alcalá la Real y 11 grados en Cazorla. Mínimas esta noche de 11 en Jaén, 9 en Andújar y 7-8 en el resto de zonas. Soplará viento de dirección variable, por la mañana predominará la componente oeste y podrá dar algún intervalo de fuerte en zonas altas del sur durante las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, nos despedimos con estas imágenes del gato manchado y la gaviota sin nombre, obra de teatro de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda, que ha formado parte este fin de semana del primer Festival de Teatro Inclusivo de Torreperogil. Con ellos nos marchamos, con esta estampa cerramos este tiempo de noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Buenas noches. Saltar de ahí a las ramas. No se aburriría, de ninguna manera.
Así pensaba Zorba, el gato grande negro y gordo, porque no sabía lo que se le vendría encima en las próximas horas.